Daniel Arenas nunca funcionó en Hoy Día, pero la realidad es que era muy frío, muy aburrido, no tenía empatía con la gente. Daniel Arenas revela la verdad. ¿Por qué dejó Telemundo sorpresivamente? Yo actué mal, yo obré mal, yo resolví la situación de una manera equivocada. Yo sé que Telemundo no estaba contento con él, esa es la realidad, él no renovó contrato y Telemundo tampoco le quería renovar. Las señales, yo pienso que son inesperadas. Las señales son de repente una persona que viene y te dice algo y tú... ¿Salida voluntaria o presión? Daniel Arenas explica todo. Cuando él se iba de vacaciones, el rating subía. Entonces, imagínate. Oh, wow. Sí. Y nos miremos hacia adentro y que utilicemos este tiempo para renovarnos, para escucharnos, para saber qué tenemos adentro y qué necesitamos seguir teniendo y dejar salir. Uy, señores, se confirma toda la verdad. Daniel Arenas rompe el silencio tras su salida de Telemundo. Después de un año y medio siendo una de las figuras clave del show, Daniel Arenas decidió dejar su puesto, generando una ola de rumores y especulaciones en redes sociales. ¿Qué fue lo que realmente sucedió y qué dijo Daniel Arenas en su mensaje de despedida? Como ya saben, hace aproximadamente una semana, Daniel Arenas anunció su decisión de dejar Hoy Día, lo que tomó a muchos por sorpresa, ya que su participación en el programa había sido bien recibida tanto por la audiencia como por sus compañeros de trabajo. En su mensaje de despedida, Daniel enfatizó que la decisión fue completamente suya y no resultado de ninguna presión externa. Sin embargo, las especulaciones no tardaron en surgir, especialmente por la naturaleza inesperada de su partida y la situación actual del programa. En una carta publicada en sus redes sociales, Daniel Arenas expresó: "Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué. Amigos, no sé ustedes, pero me da la impresión que él no estaba pensando en retirarse". Luego, agradeció a Telemundo y a todos los que lo apoyaron durante su tiempo en Hoy Día. El actor y conductor destacó que su experiencia en el programa fue parte de un propósito mayor en su vida, uno que, según sus palabras, fue guiado por Dios. En su mensaje, Daniel también hizo una reflexión sobre el estado actual de la sociedad, mencionando que vivimos en una época donde lo absurdo, grotesco y ofensivo, se vuelve viral, mientras que los valores como el respeto y la dignidad parecen haberse desvanecido. Este comentario fue interpretado por muchos como una crítica indirecta a los contenidos que se abordan en los medios de comunicación actualmente, incluyendo programas como Hoy Día. Incluso, a la falta de valores en las personas con las que trabajaba. Uno de los momentos más destacados del mensaje de Daniel Arenas fue su mención especial a Carlos Calderón, el conductor que se quedó en su lugar en Hoy Día. Daniel le dedicó unas palabras de aliento, destacando que la batuta está más clara que nunca, y alentando a Calderón a continuar haciendo el bien y dando ejemplo. Este gesto fue muy bien recibido por el público, quienes aplaudieron la actitud positiva y la camaradería demostrada por Daniel. Sin embargo, también podría tomarse como un consejo para que no agarre la mala onda de la que, seguramente, se rodeó. Desde su salida, han circulado varios rumores sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión de Daniel Arenas. Algunos han especulado que su partida podría estar relacionada con comentarios que hizo sobre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, que supuestamente habrían causado malestar en ciertos círculos. Sin embargo, en el programa Chisme No Like, el presentador Javier Seriani desechó esta teoría, afirmando que la decisión de Daniel no tuvo nada que ver con esos comentarios, sino que fue una decisión mutua entre él y Telemundo. Según Seriani, cuando Daniel se iba de vacaciones, el rating del programa aumentaba, lo que podría haber influido en la decisión de no renovar su contrato. La salida de Daniel Arenas no ha pasado desapercibida en el mundo del entretenimiento, y varios famosos han expresado su apoyo al actor y conductor colombiano. Una de las figuras que se ha manifestado al respecto es Lucerito Mijares, quien recordó cómo Daniel la apoyó durante uno de los momentos más difíciles de su carrera. Lucerito expresó su admiración por Daniel y le auguró un futuro brillante, ya sea como presentador de televisión o en cualquier otro proyecto que decida emprender. En medio de la controversia, Telemundo también decidió romper el silencio y aclarar la situación. La cadena afirmó que la salida de Daniel Arenas fue completamente voluntaria,
y no estuvo relacionada con ningún tipo de inconveniente interno o presión externa. En el primer video vemos a una ángela de más o menos 5 años dando su opinión del matrimonio. Videos filtrados. Ángela Aguilar y su contundente opinión sobre la infidelidad. Pues estaba hablando por teléfono con una de mis amigas y yo le decía, es que pues aquí estoy y esto pasó, y le estaba contando qué había pasado, qué había sucedido. Y en el segundo video vemos a una Ángela 5 años después, opina del matrimonio, opina de la fidelidad. En el departamento donde vivía, ya el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía, ay, ay. Y yo, ay, Dios mío. Se filtran videos revelando la verdad. Señores, en horas recientes, un fan de la familia Aguilar subió a redes sociales 2 videos antiguos de Ángela, en los que comparte sus opiniones sobre temas serios, temas de adultos, como el matrimonio, la fidelidad y las amantes. Escuchen esto. En el primer video, vemos a una pequeña Ángela Aguilar de unos 5 años dando su opinión sobre el matrimonio. Este video, grabado hace muchos años, muestra a una niña inocente y con una visión ingenua del mundo. Sin embargo, 5 años después, en el segundo video, una Ángela de 10 años comparte opiniones mucho más desarrolladas y críticas sobre la fidelidad, las amantes y los consejos que ha recibido de su familia y de sus maestros. Es impresionante cómo una niña de esa edad puede tener pensamientos tan claros y definidos sobre temas complejos. Ángela, a los 10 años, expresó de manera contundente su repudio hacia la infidelidad y hacia las mujeres que se convierten en amantes de hombres casados. Esto es lo que Angelita dijo. Lo peor de este mundo es la infidelidad. Pero lo que me da asco es el hecho de que una mujer sea la amante de un hombre. Y peor, que luego hasta se casen con esos hombres. Provocan que dejen a sus esposas y a su familia. Y aunque terminen casándose con el hombre, eso no les quita a esas mujeres que son las amantes. Bueno, señores, ya escucharon en sus propias palabras a Ángela decir que lo peor de este mundo es la infidelidad. Y que lo que más le asqueaba era que una mujer fuera la amante de un hombre casado. La joven Ángela criticaba duramente a estas mujeres, afirmando que provocan la ruptura de matrimonios y familias. Por otra parte, señores, analicen esto, es de una de sus canciones de cuando estaba chavita. Dice, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir, ay no, perdón, es que yo estaba con la otra, y nada más por esta razón, yo creo que no. Sumado a la declaración sobre, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, la pequeña Ángela detalló que le parecía sumamente inapropiado que un hombre dejara a su pareja